Muy bien, ahí entonces con el famoso perro Dinamita estamos ahí acompañando lo que es este noticiero deportivo, ¿no? Digamos, un hecho más que noticiero deportivo, es un reflejo de algunas actividades que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, que es en el plano estrictamente de la distinta disciplina. Y entre tantas, o dentro de alguna de ellas, tiene mucho que ver el tema del fútbol, donde el fútbol infantil estuvimos nosotros en este gran encuentro que realizó la gente de Nicolás. Se hizo en el Nicolás Batalla, pero fue organizado por la gente de Cebollita, ¿no? Sinceramente, primero que nada quiero hacer un enorme agradecimiento a todos los dirigentes, a todos los coordinadores, a todos los técnicos de todas las escuelas, ¿no? Principalmente, por supuesto, a la de Cebollita. Porque realmente desde que llegamos, la preocupación de ellos era qué es lo que necesitábamos, qué nos hacía falta, y nosotros lo que queríamos es hacer la foto, ¿no? Como, por ejemplo, unas imágenes que estamos viendo ahora, que era la parte de los penales, donde los más chiquititos ahí sentaditos en la ejecución de los penales, ¿no? Los más chiquitos, con una jornada que se presentó espectacular, una jornada bárbara. Nosotros anduvimos ahí por el mediodía y fue una gran concurrencia, muy buena cantidad de gente. Uno dice por ahí la gente que asiste, reposera, que se lleva su mate, que se lleva para comer. Y bueno, con algunas cositas que ofreció también, en este caso Cebollita, con algunas, no digo sorpresa, pero la comida típica, siempre por lo menos el choripán ese está al orden del día. Pero también, en este caso, después ustedes van a tener la posibilidad de ver imágenes donde realizó o se vendía las porciones de pollo al disco. Ya se formaban sus ciertas colas también ahí para poder adquirir el producto, decíamos nosotros. Realmente filmamos parte y la verdad que bárbaro. El enorme agradecimiento, vuelvo a reiterar, a que pudimos... Realmente nosotros medio como los escapos, estaba para entrar, te digo, al disco. Estaba muy bueno, muy bueno. Y estuvimos con la gente de Once Tigre también, con algunas novedades que se vienen en materia de la Liga Independiente, teniendo en cuenta que la Liga Independiente va a tener ya muy pronto su comienzo, y donde se han ido organizando lo que hace a esta liga. Ya cuentan, o van a contar, o ya prácticamente tienen el servicio de prensa, ¿no? Que me parece excelente, me parece perfecto. Si no, es imposible por ahí que muchas cosas caminen, teniendo en cuenta que los que inclusive andamos en la faz deportiva no somos muchos, y al no ser muchos y ser poco también son varias actividades, porque uno puede decir que hay tres o cuatro actividades a las cuales vos podés asistir, pero muchas veces el número de actividades principales en la región que a nosotros nos demanda lo que es Arroyito Ciudad también tenga presente con eso. Vamos a tener la posibilidad también de escuchar al señor Ramón Gutiérrez. Ahora lo escuchamos, qué es lo que nos decía cuando charlábamos con él. Bueno, Ramón, jornada pleno, ¿no? De fútbol padre. Sí, gracias a Dios se mejoró el día, pensamos que lo íbamos a suspender y nos han faltado algunos equipos por causa de la lluvia, ¿no es cierto? La Villa y la gente de Altagracia que por la lluvia no vinieron. Pero no, a pleno, gracias a Dios, lindo día y mucha gente está concurriendo y las escuadritas que no han venido, la mayoría, casi todas. Bien, por ahí se especuló hasta el último, ¿no? Porque lo que decía recién el tema de la inclemencia del tiempo, pero la verdad que un día espectacular. Sí, esperamos hasta el último, hasta ayer a última hora tuvimos que estar esperando por el tema del tiempo. Ya ayer de mañana, ya al mediodía, ya empecé a avisarle que se hacía y bueno, muchos escuadritas me dijeron que por culpa del tiempo ya bien con que no se iba a hacer. Así que, pero no, muy conforme, a
para la concurrencia de la gente. Esperábamos esto y algo más, pero nos jugó un poquito de tiempo. Bien. ¿Quiénes son los que han asistido hoy? Hoy está Futuro Ídolo, Nicolás Batalla, el Sportivo 24, Tordilla, Temple, La Francia y Los Cebollitos. Bien. Esto indudablemente encuentro de escuela, que es como lo que siempre decimos, ¿no? Sirve para poder fomentar, seguir con la actividad deportiva, seguir buscando, y se sigue buscando el espacio también el físico, ¿no? Sí, 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 lógico, justamente. Buscando el. No veo la hora de poder llegar a tener mi predio de la Cebollita, sino que hace falta económico, ¿no es cierto? Porque el tema pasa por todo el tema económico, pero si Dios quiere lo vamos a tener. Y sí, esto porque tengo que comprar pelotas y cosas para seguir trabajando con los niños, que me está haciendo falta. Esto me viene para poder recaudar fondos para eso, ¿no es cierto? Exactamente. Eso y ya pensando también que el 28 arrancamos con la Liga Independiente. Ya está la fecha, va a ser local aquí Nicolás Batalla, nos tocó la primera fecha a nosotros, pero se la cambiamos a ellos. Yo, Cebollita va a ser la cuarta fecha recién local. Bien, ¿se estaría jugando acá? Se va a estar jugando acá. Ya la semana que viene vamos a tener una reunión, así que también va a estar invitado usted para que participe. Y hay un corresponsal que va a ser encargado, el señor Bortoli. Él que le va a dar todas las noticias a usted, acá en San Andrés. Bueno, como siempre, gracias. Sí, no, por favor, gracias a usted que siempre está acá. En todos los eventos que lo hemos invitado, siempre ha estado y nos está apoyando. Un apoyo grande, si no fuera por ustedes, no, es algo que no se puede hacer tampoco esto, ¿no es cierto? Porque es lo fundamental el apoyo de ustedes. Bueno, como siempre, gracias, Ramón. Gracias, gracias a usted. Y bueno, muy conforme con lo que estamos, con el día que nos ha hecho todo y la concurrencia de gente.